Estem acabant l'any del centenari 2019 i se vol avui reconèixer a, pues, probablement als primers grans referents de la història del nostre València, del nostre club, aquell València Futbol Club que va néixer en 2019. Agrair a tots els que heu vingut, avui teniu molt de mèrit. La veritat és que podria dir allò de que estem en família en el sentit literal de la paraula. Jo crec que així, el que flota avui és un compromís de vinculació afectiva amb el València, que vol parlar d'aquell primer equip que va tindre un primer camp, que era el Girós, no massa lluny d'ací, una de les assignatures pendents que té el valencianisme, que té el club i que probablement tenim tots, és recuperar de la manera deguda l'espai on estava aquest primer camp del València. I avui anem a glossar dos noms molt coneguts, crec que sobradament coneguts, com són Montes i Cubells, els primers grans referents, els primers grans ídols que donaren tantíssim que parlar, que debutaren junts, que acabaren junts, estigueren el mateix temps en el club i que integraven probablement la primera gran davantera de la història del València, una davantera en la que també estaven Rino, Cordellat i Peral. Aquesta és la primera gran davantera del valencianisme, després vingué la mítica davantera elèctrica ja en la postguerra, Epi, Amadeo, Mundo, Asensi, Gorostiza. En els 50, la que integraven Mañó, Fuertes, Badenes, Buquer i Seguí. Hi ha tres més. Els que som dels 60, pues, se quedem en Poli, Guillot, Waldo, Claramunt, Ansola, Jara, bueno, tantíssims equips. Vull que agrair, pues, a més dels que estan així, que ara presentaré, està la neboda de don Antonio Puchades Casanova, que vaig a dir de Puchades, i pues, està com sempre Merchina Peris, la filla del gran Vicent Peris. Bueno, i tantíssims valencianistes, crec que hem coincidit en moltes d'aquestes iniciatives. Bueno, estan així els nets de Montes, de Cordellat, de Pinyol i de Rino. Juan Pinyol va ser defensa. Montes i Cubells i Cordellat jugaven davant. Està David Montesinos, que és net de Montes. Pepa Cordellat, que és filla de Cordellat. Juan Pinyol és net d'eixa defensa. Crec que a més diuen que és el primer defensa esquerrà que tingué el València. I Rafa Fortea, que és net de Rino. També està Curri Cubells, el nom ja diu clarament qui és, i Ricardo Vilanova, que és besnet de Peral, una persona que va néixer en Alcoi, que vingué molt pront al València i que desgraciadament se va morir en 44 anys. Va ser una mort molt prematura. Per cert, el dia 7 de desembre, és a dir, avui és 4, d'ací 3 dies, se commemora el centenari del primer partit oficial al Girós, però realment el Girós ja se jugava al futbol en el mes de juliol, perquè el camp el que no estava era ja ballat, tancat, amb unes mínimes mesures de control d'accés dels espectadors. Sempre s'ha dit en els llibres que el primer partit oficial va ser el dia 7 de desembre del any 1909, és a dir, d'ací 3 dies farà 100 anys, però la veritat és que després d'algunes investigacions s'ha arribat a la conclusió que com a camp ja estava, o sigui, era un descampat on se jugava al futbol i on el València de fet va jugar alguns partits. De fet, el primer partit que el València juga com a local és en la Fira de Juliol, el dia 25 de juliol, i se juga en eixe camp. Dit lo qual, i també una cosa molt important, no hem parlat de l'autor del primer gol de la història del València, que és Pepe Llobet. Segons diuen les cròniques d'aquella època, ha quedat registrat com el primer golejador en un partit amistós contra el Gimnàstic, que va acabar amb empat a un. Per cert, Montes va marcar, com ha dit, el primer gol en Mestalla, això està clar, i el primer gol en el Girós el marcà Cubells, també hem de dir-ho. O sigui, que Eduardo Cubells té l'honor d'haver sigut l'autor d'aquest primer gol en el camp del Girós. Bueno, que parlen elles i ells, primer que res, comencem així al costat, amb la filla de Cordellat. Además, eres la única hija, los demás son todos nietos o bisnietos. Coge el micrófono, por favor. ¿Qué recuerdas de tu padre, más allá del fútbol, como persona? ¿Cómo era? Pues era una persona muy, no sé cómo decirte, muy entrañable, muy humilde, porque no quería ser el punto de vista que prevaleciera el de él. Él venía a los partidos de fútbol y nunca, nunca jugaban mal los jugadores, nunca se metía con los árbitros,
siempre sufría en silencio todos los partidos, me sufría a mí, que no me gustaba el fútbol, pero siempre tenía la frase de que no han tenido la culpa los chicos, no han entrado al balón, o sea, era un patidor. Un patidor. Me comentabas, Pepa, que tu padre en los libros de historia del Valencia figura que nació en Burjassot, pero nació en Picassent. Nació en Picassent, sí, sí. Pero luego se fueron a... Muy pequeños se debieron ir a Burjassot y toda, hasta que murió, él vivía en Burjassot. ¿Cuándo murió tu padre? En el 1959. Sí. O sea, tenía yo 13 años, o sea que los recuerdos míos son por parte de mi madre y por parte de hermanas que tenía muchos hermanos. ¿Se murió pronto? ¿Se murió joven? Con 57 años creo que fue, 57. ¿Tienes recuerdos frescos a pesar de eso, del tiempo que ha transcurrido? Pues recuerdos de venir al campo de fútbol con mi padre todos los domingos de liga, de copa y de todo, sí, todos los domingos. Yo recuerdo de haber visto a jugar a Fas Vilques, a muchos también que jugaban, que habían jugado en el Burjassot y después los traía poco menos que al Valencia. Gago, creo que era. Gago, sí. Gago. Quintiliano Gago. Y algunos más, ahora no me acuerdo quién. Me he traído unos escritos porque no tengo mucha memoria, pero procuraba a todos los que veía él que jugaban bien en el Burjassot, traérselos hacia el Valencia. Y también recuerdo que alguna vez se comentó en casa que el sueldo que cobró eran 50 duros al mes, los meses que cobraban. 250 pesetas. Y los últimos sueldos que fueron 850 pesetas la época. Pero bueno. Era dinero, ¿eh? Era dinero, pero sí, sí, sí. No sé, no para hacerse rico. No. Muy bien, David Montesinos, net de Montes, bueno. La vida de Montes l'hem sabut, s'ha parlat molt dels gols que ha marcat, de ser el primer autor d'un gol en Mestalla. Crec que, a més, el primer gol en la Copa d'Espanya també crec que el va fer ell, no? Sí, crec recordar que contra l'Sporting de Gijón, un partit molt especial, que per al València pensa en aquella època lo important que era l'Sporting de Gijón, era un equip punter, com podria ser el Real Unión de Irún, que ara mos pareix que mos sona menys, no? Però sí, sí, aquest partit va tindre una transcendència, jo crec fins i tot que importantíssima per a la història del València, perquè va despertar una gran excitació que un equip que encara era xicotet jugarà res menys que contra l'Sporting. I sí, sí, va ser una eliminatòria importantíssima. Tu arribaràs a conèixer personalment? Sí, mi abuelo va morir, jo vaig tindre la sort de que mi abuelo arribara bé, i octogenari, va morir als 81 anys, i va néixer amb el segle, en el 1900, i va morir en el 81, en vespres del Mundial d'Espanya, que la selecció juga aquí a València. I sí, sí, que era mi abuelo, i mi abuelo futbolista, i tots els nets de Montes recordo que estaven especialment orgullosos d'això. Perquè presentíem, jo crec que en aquella època, sobretot molta gent major, encara mirava a mi abuelo com si fos un personatge molt especial. Clar, jo no el vaig veure jugar, òbviament, ni mon pare tampoc, però sí que semblava sempre que, com que n'hi havia alguna cosa un poc èpic, un poc especial en aquell respecte que li tenia molta gent del barri i de la ciutat. I, per supost, aquí a l'estadi, a les seues rodalies. Ell venia molt a Mestalla. Sí, sí, sí. I al contrari que l'abuelo de Pepa, se cabrejava i xillava i deia que ho feien mal i coses així. Sí, sí, que no ficaven la pata suficientment i totes aquestes coses. Se cabrejaven tots, l'entrenador també, l'àrbitre també i a voltes fins i tot els contraris. Però si guanyava el València i arribava als 600 en què mos portava a casa des del pàrquing en un somriure d'orella a orella. Era molt valencianista i patidor, però de mal caràcter, igual que en el camp. Teníem el caràcter, era el caràcter fort. Ell era aixina en el camp, era el típic davanter que mossegava, que se pegava. És que també per el que a mi m'han anat comptant i per el que jo veig, el futbol d'aquella època, home, no et dic que no tinga que veure en el d'ara, perquè
El futbol ha sigut un esport dur sempre. No és baloncesto, no és, el futbol és una altra cosa. Però sí que és veritat que en aquella època, en camps de terra, en àrbitres que probablement pues, vesten a saber fins a quin punt tenien ben controlat el reglament i demés, la realitat és que per a un davanter centre la supervivència dins de l'àrea era complicada. Pensa també que estem parlant de camps de terra. El primer Mestalla, igual que el primer al Girós, era de terra. I m'abuelo li contava a mon pare m'ho ha contat moltes voltes, que ell se queixava molt, sent ja major, veient partits, de que els jugadors es tiraren en l'àrea. Diu, jo no me tirava en l'àrea mai perquè me trencava. Clar, imagina't un camp de terra, pedres i tal, te podies trencar el genoll. Vull dir-te que era un tipus de futbol, per així dir-ho, més viril, i en el que el defensa anava sense pietat. Aleshores, un tipus com ell era de 1,85 m, pues, tenia que imposar. Ell era un armari, no? Era... Sí, un armari. El que passa també és que era un armari, però... mira, jo recordo un dia venint a València, a Mestalla, que mirant la foto, un xic que passava per allà en aquell moment, jo havia quedat en un amic meu al costat de la foto de Cubells i de Montes, no? I el va veure i va dir, agarraren a un tio gran perquè tal... Vull dir, com diguen, no sabria jugar molt al futbol. No? Jo les notícies que tinc no són ixes. Anem a veure, Montes li pegava molt fora al baló. Pegar-li fora al baló no és fàcil. Tenia cert talent per al futbol a banda de la fortalesa. Però sí que és veritat que és una qüestió que jo crec que tu hauràs sentit parlar alguna volta i els arqueòlegs del València ho sabeu, que realment qui va ensenyar de veritat a jugar al futbol intel·ligentment, jo crec que no solament a Montes, sinó a més jugadors, a Corbellà, a Cubells, va ser Fiber. El primer gran entrenador que va tindre el València, que era un txec, en aquella època Txequia era puntera i va vindre d'Itàlia, i Montes sempre va contar que, bueno, jo crec que jo jugava bé perquè jugava des de molt xiquet, en el cole, en el Pare Vinyes i tot això, però ell sí que va dir que Fiber era un geni i li va ensenyar moltes coses, com per exemple a pegar-li en la part del peu que toca, a desmarcar-se, a passar al buit, això del hueco que diguem ara. Vull dir-te que en aquest sentit la figura de Fiber jo crec que és importantíssima. Ja per acabar, has contat en el vídeo, és de veres, que ell el seleccionen per a ser internacional, sí. Però veu que li posen un veto, que és suplent, s'enfada i deixa la selecció. Sí, te vaig a contar una maldat, molt maldat. El Divino Zamora, a veure si no termineixin en els diaris i me denuncien, però el Divino Zamora, m'abuelo li va contar a mon pare que era un dels pitjors tipus que havia conegut dins d'un camp. Era un grandíssim porter, però diu, bueno, t'acostaves, escupia, xillava, arrapava, t'insultava, t'amenaçava, era un món futbolístic molt dur. I pareix que és veritat, no m'enrotllo més, pareix que és veritat que quan se va produir aquesta convocatòria de la selecció, del primer partit que va jugar la selecció a València, que convocaren a Cubells, ja se sabia en aquella època que el millor davanter centre d'Espanya, o se rumorejava, estava en València. I convocaren a Montes. Pareix que Cubells tenia... altra volta. Zamora. Zamora, Ricardo, tenia preferència per un davanter centre basc i va a manar que li posaren. I que si Montes jugava, en tot cas, jugaria d'interior. El caràcter de mi abuelo era impossible i ell va dir que no. Que no tragava. Que no. I se'n va anar, va jugar contra el Llevant i va passar de la selecció. Era aixina, mi abuelo. Jo crec recordar, parlo ara de memòria, que abans de tancar el Xirós i anar-se'n a Mestalla, hi hagué uns dos partits, vaig a dir amistosos contra l'Espanyol, que acabaren en una batalla campal. I un dels causants va ser Zamora. O sigui, hi hagueren intents d'agressió. Bueno, en aquella època eren batalles, però com en els salons del vell oest de les pel·lícules. Crec que traus la informació sospita d'aquests articles de Caireles, el famós periodista de l'època, que era molt florit en la manera d'expressar-se. I recorde precisament un article de Caireles al respecte d'aquest partit, en el que contava Caireles era una literal batalla campal, en comptes personals i en coses entre ells, molt terrible, molt terrible. Sí. Bueno, parlem de Peral, l'abrigo de Peral, que hem dit que naixquen al Coi, que va ser un futbolista que va tindre també molta... L'afició li va agafar moltíssima estima, era extrem, jugava per l'esquerra, vingué amb 17 anys al València i procedia del Gimnàstic, però a més de marcar gols li donava passes a Montes i a Cubells. I sobretot el que més ens crida l'atenció és que va morir molt pront, en 44 anys, en els anys 40, en la postguerra.
Sí, Peral llega al Valencia un poco, como he contado en el vídeo, gracias a Cubeis, porque lo descubren en esos filiales que tenían los equipos, porque antes eran solo 11 y tenían, pues, podríamos decir un B, un C, un D, los que fueran. Y en uno de esos partidos Cubeis lo ve y, bueno, se ve que luego Cubeis fue entrenador y tenía un poco de ojo y le dio la oportunidad a mi bisabuelo de llegar al primer equipo. Y la gente, mucha gente se cree que era zurdo, pero no, él era diestro y jugó en la izquierda básicamente porque Cubeis jugaba en la derecha. Entonces, se tuvo que acostumbrar. Se tuvo que acostumbrar y además él en las entrevistas lo dice que, bueno, que encantado de la vida de poder jugar en el Valencia. Y bueno, hay muchas anécdotas de Peral porque, bueno, tenía también carácter, no sé si tanto como Montes, pero tenía bastante carácter y era un jugador que le gustaba mucho regatear. Él en muchas entrevistas habla de que él no entiende el fútbol sin darle cariño al balón, bueno, se adornaba muchísimo. Era artista fallero y yo creo que sí. Bueno, lo usaba también, ¿no? Cuando él hablaba y también jugando. Y eso hacía muchas veces que tenía muy buenas tardes en Mestalla, como has dicho, le querían mucho, pero también había tardes que no daba ni una. Y chico, pues cuando no daba ninguna había gente, y aquí se lo tomaba muy en serio, ¿no? La afición. E incluso con algún periodista tuvo alguna. Y de hecho recuerdo, lo estaba comentando antes con él, que hubo alineaciones que ya no lo nombraban al final, ¿no? Era Montes, Cubeis y el rubio alto, o, ¿sabes? Ya no lo nombraban. Y era una de las anécdotas que tenía Peral. Era una persona de carácter, claro. Por su muerte prematura y por la edad que tú tienes, lo que te ha llegado es a través de abuelos y padres, claro, muy tamizada la información. Sí, a ver, yo de pequeño era la época de Luis Aragonés aquí en el Valencia y bueno, yo estaba... pues imaginaros, ¿no? Que subcampeones, era el Valencia, ya te comes ese Valencia bien. Y claro, ya me llega, oye, ¿no? Pues tu bisabuelo jugó en el Valencia. Pues imagínate que yo cuando iba al colegio, lo que vacilaba un poco de Peral, nadie lo conocía, pero bueno, yo vacilaba igual. Y la verdad es que eso ya poco a poco, pues además de hacerme mega valencianista, también hace que te intereses más, que vayas preguntando, que vayas leyendo. Pues van saliendo muchos libros que muchos habéis escrito aquí y los vas leyendo, vas informándote. Y creo que me ha llegado más información gracias a la prensa y a los libros que por la familia. Pero no por nada, porque a lo mejor no se le dio tanta importancia, por lo menos en mi familia, a la figura. O por lo menos mi padre o mis tíos no le han dado tanta, si bien mis tíos abuelos sí. Pero ya, pues eso, me han pillado un poco más mayores y bueno, sobre todo lo he encontrado por ahí. Y ha habido mucha gente, que muchos están aquí presentes, que han cuidado mucho de que yo me entere también. Sí, yo creo que en los últimos tiempos hay que celebrar eso, que entre todos, yo creo que cada uno hemos arrimado el hombro un poco para rescatar una historia que ha ofrecido muchas historias, sorprendentes y muy llamativas. Sí, además debo decir que el abrigo de Peral, que bueno, es la foto mítica que yo estoy enamorado de ella. Lo estaba contando antes, que creo que, si no me equivoco, la foto es en Zaragoza. Hacía un frío que pelaba y el abrigo, no sé si se lo dejó Cubeis o Montes, creo que fue Montes. Y, o sea, que el abrigo es de Montes, no de Peral. Pero bueno, que quede ahí, que la gente lo sepa también. Muy bien. Bueno, hablemos de Cubeis. Cubeis, tantas cosas se podrían decir de Cubeis. Entre otras, podríamos decir, Curri, que el primer Fórum al Chirós se lo dedicamos aquí a Cubeis, y vino el único hijo que entonces vivía, que ya no nos puede acompañar desgraciadamente, que se llamaba Eduardo Cubeis. ¿Qué te ha llegado a ti de tu abuelo? La verdad es que mi padre siempre desde pequeño, bueno, mi abuelo murió, yo tenía 6 años, entonces aún tengo vagos recuerdos en plan familiar y de haberlo visto pues cuando estaba de directivo, de entrenador. Entonces, mi padre siempre nos ha inculcado la vida del abuelito. Siempre decía, el abuelito, el primer jugador internacional que tuvo el Valencia. Fue 5 veces, o sea que siempre ha hecho mucho hincapié en que estuviéramos familiarizados con la historia del fútbol de mi abuelo. Porque al parecer mi abuelo dedicó toda la vida a su afición, él vivía por y para el fútbol. Como antes no era profesional, o sea que no se cobraba ni nada, claro, él dejó, parece ser a los 28 años, dejó de jugar al fútbol para dedicarse también a negocios de la empresa.
pero vamos, que siempre han hablado de él como una persona muy entrañable, muy cariñoso, muy amigo de sus amigos, aunque dicen que también tenía su carácter. Y de hecho creo que de joven el apodo que tenía le llamaban Cucala, porque era una persona con carácter. Estuvo también creo que una temporada jugando en el Sevilla y de ahí también cogió unas tácticas de juego. Siempre nos decían que una de las tácticas era que le gustaba reunir a 3 o 4 jugadores del equipo contrario, marearlos y cuando se quedaba uno de su equipo más libre solo, le lanzaba la pelota para que él terminara el chute. Pero tenía un espíritu un poco aventurero, porque creo que también hizo una gira por América. También creo que tenía vocación taurina. Que sí, eso dicen, que hubo una época, pero que no. Que luego no sabía, lo tuvo claro que él era por y que él era futbolista, ¿no? Y luego se fue a captar jugadores a Brasil, que justo fue cuando yo nací, en el año 57. Y entonces tenía que ser padrino mío del bautizo, pero le pilló en Brasil. Y entonces marcaba unas notas de diarios que iba haciendo, porque se fue a ver si conseguía a Pelé, que fue inviable, y se trajo a Walter. También creo que se entrevistó con Didi, le llamaban el príncipe etíope o algo así. Y entonces creo que era el club el Vasco de Gama. Vasco de Gama, sí. El Vasco de Gama en Río de Janeiro. O sea que... O sea que no llegó a tu bautizo. No llegó. Fue mi otro abuelo en presencia. Creo que has rescatado unas notas caligráficas de tu... Porque es curioso, es la época que estuvo en Río y entonces día a día va haciendo el detalle cuando pues se ve que le costó hacerse con Didi, luego pues las negociaciones de los billetes, lo que podían pagarle. Y es curioso de leer. Si queréis, luego lo dejaré. Vamos, para mí eso realmente es... Tiene un valor incalculable. Tendrá pues sus 60 años o más. ¿Lo habías guardado desde entonces? ¿No había? Sí, lo tenía mi madre guardado. Igual como de mi abuelo también la sortija que por lo visto en el homenaje se la hizo el Valencia Club de Fútbol. Sí, sí. Y mi abuelo siempre en todos los partidos la llevaba a mi padre, se la ponía, se ponía muy nervioso porque mi padre al final tuvo Parkinson y entonces en los partidos el pobre lo pasaba mal. Del carácter de Eduardo, al margen de lo que ya sabemos, de su lo que hizo como jugador y posteriormente, ¿hay algo? ¿Cómo era fuera de a nivel familiar? A nivel familiar era una persona encantadora. Mi madre lo dice que era su suegro preferido. No, que así como mi abuela tenía un carácter más raro, sin embargo, mi abuelo era una persona que se hacía de querer. Muy bien, pues bueno, hablemos de Piñol. Este sí que era zurdo, no era como Peral, este era... Zurdo total, ¿no? Total, sí. Acércate al micrófono, por favor. Sí, sí. ¿Qué te ha llegado a ti del abuelo? Bueno, cuando él falleció, que tenía 84 años, yo tenía 25 o 24, y yo recuerdo pues toda la época en que él entrenaba al Mestalla, creo que Rino entrenaba al Valencia, Mestalla Juvenil, y le acompañaba en todos los partidos. También recuerdo pues haber estado aquí en el campo, en las oficinas, hablando con creo que era Peris. En fin, he vivido, siempre le acompañaba todos, cuando iba a entrenar, en fin, bien. Bueno, el carácter era, por lo que comentaba, mi abuelo era tranquilo, otro, mi abuelo no paraba. ¿Cómo era Piñol? Era un carácter muy dialogante, quiero decir, con su genio, pero prefería siempre el diálogo y hablar. Quiero decir, no era un carácter... En el campo parece ser que era un defensa duro, fuerte, pero en la vida, digamos, yo siempre lo he conocido muy dialogante. Encontrarse muchos amigos por la calle, en fin. Es verdad que él se dedica, era zapatero de profesión. Bueno, tenía una fábrica de calzado. Una fábrica de calzado, sí. Y por eso venía lo que he comentado antes, el dicho que, bueno, que le decían cuando atacaban por la izquierda, cuidado que te vas a encontrar con la horma de tu zapato. Y eso siempre lo comentaba él. Entonces era, pues un defensa, creo que un buen defensa, por lo que se comentaba en la época, y un defensa, pues, contundente. ¿Él siguió vinculado como espectador? ¿Venía a ver al Valencia? Sí, sí, yo recuerdo hasta pocos años antes de fallecer venir al campo regularmente, todos los partidos.
todos los partidos. Muy bien, pues... Y, en fin, la vinculación como entrenador, bien. Te iba a preguntar si os queda, no sé, iba a decir camisetas, imposible, ojalá tuvierais alguna de esa época, ¿no? Porque eso sí que cotizaría, pero no sé si tienes algo, como por ejemplo... Una foto, las he traído, sí. Sí. La camiseta que llevaba los... Las líneas, los cordones, en fin. Sí. Lo que valdría ahora conservar una equipación de aquella época, unas botas. Lamentablemente eso no ha podido llegar. No ha podido llegar. Lamentablemente. Bueno, pues si Piñol jugaba por la izquierda, por la derecha jugaba Rino, que también es un personaje que va no solo ya como su etapa de futbolista, sino es uno de los padres del Mestalla, del filial. Pues sí, efectivamente, él, bueno, cuando se retiró de jugador, hizo funciones de entrenador, llegó a entrenar al Valencia unos meses, asesorado por Cubeis, creo, y luego al año siguiente fue Cubeis el que se quedó como entrenador oficial y ahí ganó el Valencia la segunda liga, creo. Y nada, y en los tiempos de entrenador estuvo en el Cuenca y viendo por las necesidades que podía tener o que haría falta en el Valencia tener un filial, pues le estuvo comentando a Luis Casanova, al presidente y tal, pues la necesidad de que el Valencia tuviera un equipo filial. Y creo que pues que lo consiguió y al final pues el Cuenca pasó a ser filial del Valencia, se empezó a denominar Mestalla y así fue, sí, sí. Rino tiene... Se puede decir que fue un poco fundador sí. del Mestalla. De todos los jugadores a los que estamos recordando, Rino tiene una singularidad que lo diferencia y es el único futbolista que llegó a jugar en Algirós y llegó a debutar con el Valencia en primera división. O sea, llegó a conocer en la temporada 31-32 en Mestalla, ya con hierba, jugar un partido... Jugó esa temporada creo que dos partidos en primera división. Esa temporada llegó a jugar dos partidos, sí. Y a partir de ahí, pues ya creo que con 30 años se retiró. O sea, entonces, fíjate que con poca edad, ¿no? Ya no eran muy válidos, digamos, para continuar jugando al fútbol. Pero fue testimonio de, fíjate, de pasar de Algirós a... Sí, él estuvo allí. No entró en los primeros equipos del Algirós, él entró en el 21, con 21 años y con 30 o eso, sí, estuvo... 9-10 años y vamos, todos los jugó prácticamente, creo que fue titular hasta el año del ascenso. Decían, ahí jugó un par de partidos y... Sí, decían que era muy rápido, que tenía una gran velocidad. Sí, yo lo que también, mi familia tampoco, quitando mi padre y yo, no han sido así muy futboleros y él tampoco era un hombre de alardear mucho, era un hombre bastante sencillo, modesto, pero por lo que he leído y me contaba mi padre, sí, era muy explosivo, corría bastante por la banda, también regateaba bastante bien y una característica es esa que centraba, pero centros medidos a Montes, a Cubeis y las asistencias. Era más asistente que goleador. Pero vamos, llegó a meter bastantes goles también en la época. Sí, así como Cubeis fue también ojeador y entrenador, Rino tenía una especial tendencia al fútbol de los más jóvenes, base, a descubrir talentos. Él era un hombre así como, sí, le gustaba mucho el formar jugadores y estuvo mucho, vamos, yo recuerdo haberlo acompañado a los campos de Benimar, por ahí por Nazaret y entrenar al equipo juvenil. Bueno, él de hecho fue campeón de España con el equipo con el juvenil. Amateur sí. O sí. Aficionados. Aficionados, sí, es verdad. Hay una idea que también la contó Roberto Gil, que bueno, el que lo ficha para el Valencia es él y se planta en Ribarroja y le digo, chique, tú tienes que jugar en el Valencia y tal y que cual. Y entonces lo que no sabía es que estaba jugando Roberto con una ficha con la edad falsificada. Y Rino sí. Le digo, o te envens o te denuncie sí, y te suspenden. Sí. No, y a Fuertes también, a Fuertes lo llamó para decirle, prepárate que el Dumenche chúes en el primer equipo. Sí, era un hombre de club, el hombre era un tío que vivía mucho el Valencia, lo llevaba dentro y como si fuera un casino, una falla o un casal, sí. De decir muchas tardes, me empacha el Valencia, me empacha el club. Sí. Y pasar aquí tardes con Vicente Peris, con Piñol, con Juan Ramón, él montó una droguería luego, mientras, ¿sí? No sé si fue, sí. Entre la Plaza España
San Agustín. Sí. Y eso es que eso lo decía mi abuela. Dice, hay que montar algo porque del fútbol no vas a poder vivir, Rino. Sí. Y montó una droguería, no sé si con los ahorros que le pudiera dar el fútbol o no sé dónde. Y vamos, de hecho nos hicimos, o se hizo él suministrador o proveedor del Valencia. Venía mucho Españeta a cargar bidones de lejía, jabones, papel higiénico para... Y veníamos, yo la acompañaba a Españeta aquí a descargar sí. y a... Y una pregunta, ¿Rino por qué? ¿Eso de Rino? Porque es Leopoldo pues mira, Costa Payá, ¿no? Sí, sí, Leopoldo Costa Payá, Rino, pero vamos, toda la gente lo conoce por Rino. Yo lo de Rino, si te digo la verdad, no sé muy bien a qué se debe, porque he leído en alguna crónica que era por Risetes. Pero vamos, no sé si era Risetes porque tenía así el pelo de rizado o de risueño y de risitas y tal, pero... Vamos, no era un hombre así muy alegre, era más bien introvertido, tímido, sí. Yo nunca recuerdo. Se explicó por qué le pongo. Y para mí era, no sé qué, dónde oí o alguien me lo dijo que era, yo siempre he pensado que era porque corría la banda como un rinoceronte. Sí. Sí, 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 sí. Por la potencia, él tenía mucha, sí, era, sí, era físicamente muy... era un portento, o sea, subía y bajaba y al defensa o eso le podía sacar 5 metros. Sí, era muy rápido. Y corría así un poco como embistiendo. Sí. Digo yo, y con eso igual el defensa se lo veía venir y se apartaba. Él era nacido en Chella. Él nació en Chella, sí. Uh-huh. Sí, señor. Muy bien. Bueno, para que esto sea, si os parece, interactivo, si alguien quiere plantear alguna cuestión, que levante la mano y además, sin ningún problema, podéis preguntar a cualquiera. Creo que por ahí pedían, sí. Ahí Loles, sí. Sí, sí, no va. Sí, sí que va, sí. Bona nit. Bona nit. Jo volia preguntar-li perquè m'ha deixat en una dubte a Reino. L'equip que va jugar va ser el Cuenca, però Cuenca de Castilla-La Mancha o del no. Carrer Cuenca. El Cuenca era el Carrer Cuenca. És que jo ha jugat allà al futbol també i ara m'ha quedat aixina un poc. Dic, Cuenca només era... I esa dubte que tenia. El Cuenca era en la calle Cuenca. No, si jo ha jugat ahí. Jo ha jugat ahí també. Que sí. No has jugat allí. Sí, jo ha jugat ahí. El Cuenca és el que després va ser el Mestalla. Clar. Passa a ser el Mestalla. El que passa és que jo al dir Cuenca dic, pues m'ha quedat així un poc. Cuenca. De totes maneres. Cuenca, d'ací de València. Gràcies per la dubte. Curri, yo te quería preguntar, ahí hay algo de Pelé, de lo que se habló tantas veces que en Valencia. Hay que recordar que Pelé vino al primer trofeo naranja de la historia, que fue en el año 59, tú naciste en el 57, él vino con el Santos y no sé si hay alguna referencia. Pues yo creo que alguna referencia sí. No se entiende muy bien la letra, pero ves, mira, el río el día 27, visitar a Didi en su casa, el que lamentaba no poder hacer nada por ahora. Estuvimos en el campo de Flamingo, no sé, donde jugaban sí, las sí. reservas sí, del los, Vasco. Del Vasco. Y es que ahí, me entrenaron como el presidente del Maracaná, parece ser. El que después de notificarle que él... A ver, la verdad es que hay que traducirlo un poco. Tenía letra de médico, un poco, ¿no? Para proponerle... Mira, a ver si aquí jugaba Pelé. Ah, sí, aquí sí. Jugaba Pelé. Sí, jugador Pelé. El jugador Pelé, el Santos, tiene que tenía 18 años, formidable, y que seguramente llegará a gran figura. Sí, llegará a gran figura. Ya veremos si puedo entrevistarme con Dido. Y sus... Didi, sí. Sí. Con Didi. Ayer pedí Didi. Sí, no sé. Didi era... Pues es que la letra hay que sí, sí. entenderla un poquito, pero vamos. Y al final se entrevistó a Walter y se quedó con Walter. Con Walter, y dice sí. que no se arrepiente en absoluto de haber cogido a Walter. Didi vino a España, pero jugó en el Real Madrid. Le fue muy mal, fue un fichaje que no salió bien y de hecho duró poco uh-huh. tiempo. Uh-huh. Y lo de Pelé la verdad es que fue una pena. Sí. Walter también murió joven, ¿no? Murió pronto de un accidente. ¿Quién, Didi? Walter. Walter, sí. Walter murió en un accidente, ¿no? En el año 61. Sí. El día de San Luis, el 21 de junio estaban del 61. Cuando se inauguró la iluminación, no fue con un, en un
Fue, ¿el primer partido que hubo iluminación? No, fue en Fallas. En marzo. En marzo. Valencia contra el Stade de Reims de Francia. Ese es el primer partido. Lo que sí que es verdad es que ese verano ya en Valencia la gente, pues lo que es el carácter de aquí, pues hubo muchísimos partidos amistosos y en junio se organiza el primer Trofeo Naranja, que es con el Inter de Milán y con el Santos, y ahí viene Pelé. Pero bueno, hay una cosa que es verdad, que a Cubeis le dijeron que Pelé nunca saldría de Brasil, y eso es cierto. O sea, Pelé nunca salió del Santos hasta que se fue ya muy mayor a Estados Unidos al experimento aquel en el Cosmos de Nueva York. Pero vamos, nunca fichó por ningún otro club y bueno, es una pena, ¿eh? La verdad es que ahí Eduardo demostró lo que, pues, supongo que se veía muy claro que iba para una figura formidable, esa palabra que pone. No sé si alguno habéis pedido la palabra, sí. Hola, bona nit. No, bona que nit. En relació a Walter n'hi ha una anècdota, que Waldo el pilotari d'Oliva de Raspall, li van posar Waldo en honor a Waldo. Pues al germà li van ficar Walter en honor a Walter. Sí. I és molt curiós aquesta anècdota perquè, mira, ara que cuéis. Sí, senyors això. De veres. La folla seca. Yo a Walter no lo vi jugar, a Waldo sí. La verdad es que para los niños de los años 60 Waldo era Dios, la verdad. Era un jugador además tremendo. Y sí. También destacar lo del carácter de jugador, lo importante que es para mí, para arribar sobre todo. Sí, bueno, ese carácter es... Yo creo que Montes era el más vehemente de todos, ¿eh? Pero es lo que digo, es la ley de la supervivencia en el área, ¿no? Montes o traía les dens y les ungles o... Jo tinc una anècdota de Montes que ja ha contat en un document antic que se va fer en Televisió Espanyola en motiu de les bodes d'or dels 50 anys del València, que diu que era la primera vegada que se prenia una aspirina per a poder jugar un partit. Una cafiaspirina. Sí, és que va haver un partit, això és una d'aquestes anècdotes que de Montes que s'ha contat moltes voltes, que estava en el llit en 40 de febre i que pareix que jugava en un partit molt important. No recordo també si era... No, era el Sporting. Crec que era el de l'Sporting de la Copa, sí, és que ahí me vallen un poc les records, però sí, pareix que anaren, a més, anaren Cubeis, entre altres, a sa casa, a traure-lo literalment del llit. I va jugar en 40, diu que la cafiaspirina va ser meravellosa i va ficar algun catre gol, sí. En aquella època la cafiaspirina era una revolució. Sí, jo contava que tenia calentura. Bueno, i la famosa relació Montes-Cubells, bueno, ja sé que ho heu explicat ahir, per enèsima vegada, si voleu. Cada volta que me troben alguna persona de la família Cubells, sempre es saluda i para que no parega que n'hi ha mal rotllo. Perquè jo, com que soc montista, pareix que tenim que estem condemnats a barallar-nos. Jo a voltes me pregunto si el guerracivilisme este que diuen que ha tingut sempre el València, que crec que continua tenint-lo, ve d'ahir, però t'assegure que lo del montisme i el cubellisme en el graderío i en els bars i en els barris, que existia de veritat i que arribava a voltes a calfar-se molt dins del club a nivell intern, no existia en absolut. M'abuelo sempre va parlar en una... amistat absoluta en Cubeis i ell tenia molt clar que es complementaven. Cubeis era ratoner, xicotet, hàbil, ràpid, Montes era dur, fort, anava molt al xoc, etc. Sí. Jo crec que això ajuda molt a que el València tinguera més, la gent s'apassionara. Jo sempre he dit que Mestalla va ser possible en gran mesura per la controvèrsia entre montistes i cubellistes, que no té res que veure tampoc, perquè no vull que s'ofenga ningú, i menys el meu amic, però vull dir-te, sí que pareix que n'hi ha un cert culte a la personalitat, a dos personalitats en concret, a banda de que la resta de jugadors, Rino, etcètera, Cordellat, etcètera, foren magnífics jugadors. Però sí que pareix que n'hi ha un... Jo tinc la teoria, per el que he llegit després molt i per algunes coses que he sentit, no podem oblidar que el futbol en el seu moment va ser un substitut del toreo. Vull dir-te, venien els bous i, clar, els bous eren un espectacle molt car. Anar a la plaça de bous de València era en Falles i Fira de Juliol i poquet més. Aleshores, jo tinc la sensació que la cultura de club es comença a crear-se en Mestalla, però que inicialment els aficionats, més que per ser del València, venien a veure a certes estrelles en les que s'identificaven o personatges en les que els interessaven. Aleshores, jo tinc la idea que la controvèrsia que entre els taurinos existia
existía en aquella época entre Joselito y Belmonte, de alguna manera es va a trasladar a el tema Montescubells. Pero els estils, per la manera de concebre un poc la pràctica en aquest cas esportiva, i crec que això és el que va crear després la cultura del club, però inicialment me pareix que existia encara, a l'edat del toreo, el tema del culte a la personalitat. Jo vos volia preguntar als vostres, bueno, en el cas ja que tens tu el micròfon, quan Montes ja era un senyor major, quin futbolista del València li agradava? Vilques per damunt de tot. M'abuelo deia que Vilques era poesia, que era, mai havia vist driblar a un futbolista del València com a Vilques. És més, ens va contar que va ser capaç, jo crec que això és llegenda, perquè tu que entens de futbol no t'ho vas a creure, però ell diu que va una volta li passaren un baló, el va agarrar en la frontal de l'àrea, es va començar, perquè tenia una cintura increïble, i es va començar a fer amagos i enganyar, i el baló va entrar sense que ell el tocara. Jo no m'ho crec, perquè però, me pareix, ho visualitza i ho veig impossible, però diuen que així era Fas Wilkes. Sí, bueno, jo no l'he vist, però bueno, m'encanta aquesta llegenda, o sigui que me la vaig a creure. Sí que, a veure, tots els que, jo recordo a mon pare, que en glòria estiga, no? I bueno, se li il·luminava la cara, no? Crec que era el futbolista que va trencar, era una altra manera de jugar al futbol. Jo no sé, Pepa, si tu... Sí, mi padre era Puchades i Fas Wilkes. Puchades i Fas Wilkes. Sí. Bueno, sí. El ídolo Puchades. Sí. I Fas Wilkes després. Por este orden. Bien, no, vamos bien. Jo no sé, bueno, Peral, tu has... Sí, no, a él le gustaba Epi. Epi. Epifanio. Epifanio Berridi, creo que era el nombre. Porque tengo una entrevista que habla de eso, de con qué jugador se identifica usted ahora, y ahí en palabras ahí que parecía eso... Rimbombantes, ¿no? Sí, eso, a tope. Es que el periodismo, hablaba las de, crónicas de aquella época eran muy diferentes hablaba, a las de ahora. Sí, hablaba de Epi, que en ese momento en concreto le gustaba Epi. Y Piñol, no sé si... Sí, Puchades sobre todo, es el que siempre estaba en boca de él, parece ser que era él. Digamos, el que más le llamaba la atención, el que más le gustaba cómo jugaba. Yo no sé, Cubells, bueno, con los jugadores que vio, tuvo, descubrió, alineó. Puchades ha sido nombrado. Puchades, sí. Bueno, pues mira, está así la segua neboda. De momento guanya Puchades, pero golechada, ¿eh? Era nombre familiar en casa. Sí. ¿Y Rino? No sé si... Pues yo creo que también era Puchades y Vilques. A mí me llegó a contar eso, que aquí en el córner de aquí de tribuna derecho, pues en un palmo de terreno, ahí en el... Sentó a cinco jugadores del equipo contrario. Me encantan estas leyendas, son fantásticas. Filigrana. Era Vilques, pero era muy pequeña, y creo que era Vilques y Quincoces. A mí me gustaba Vilques porque lo veía que era muy guapito, pero Quincoces segundo era, no me gustaba nada, creo que era defensa. Entonces, como venía todos los partidos con mi padre, pues veníamos a ver a Vilques y el campo estaba completamente lleno. La temporada de Vilques, pero a rebosar, no como ahora, que está lleno, pero no estaba lleno. Es diferente, yo creo que en aquella época había fútbol y poco más, sí. Y muchos cines de barrio y esas cosas, pero bueno, hoy en día el fútbol ha cambiado en muchos aspectos, pero bueno, la capacidad de convocatoria sigue siendo la misma. ¿Y vosotros con el fútbol, por ejemplo? ¿Yo? Sí, tú, Rino. Yo nada, poco futuro tuve con el fútbol. ¿Nada? Lo mío fue el balonmano. El balonmano. Tenía que jugar casi profesionalmente en el, en el Marcó Lanas Aragón de aquí de Valencia. Sí. Acércate al micrófono, por favor. En primera división, no era la división de honor, jugué en primera división. Se podría decir que era pues juvenil o un poco más de sí. Y en eso, el fútbol, yo me acuerdo eso de haber ido a Benimar, de estar con mi abuelo y chiquet, dedícate a una otra cosa que tú pasó, ¿no? Para el fútbol no. Y seguís, tú sigues, vamos, y ver a Arias, ver a mucha gente ahí entrenando, sí, cuando eran chavales. Sí, sí. ¿Vienes a Mestalla ahora? Yo ahora cuando puedo vengo, sí. Vamos, tengo el pase, pero por circunstancias me fui a vivir fuera y lo tengo, digamos, cedido. ¿Y tu debilidad? Pero cuando puedo vengo, pero vamos, no me pierdo finales y todo eso. Yeah. ¿Tu debilidad futbolística cuál ha sido? ¿Mi debilidad? ¿Futbolística? Pues, ¿algún jugador? Mario Alberto Kempes. Ah. Eso, esto va por generaciones, ¿eh? Un jugador que hubo parecido, que yo también flipaba un poco con él, fue Keita, Salif Keita, que también era un tipo así de filigrana, de súper malabarista con el balón, de regatear. Sí.
Y nada, y Romario. Romario para mí también ha sido Romario. Un jugador, como dijo Esteban Aldano. A ti te va el arte, tú eres un artista. A mí me va el arte. No sé, Piñol, si tú has tenido alguna... no fuiste futbolista, entiendo. No, llegué a... Me llevó mi abuelo alguna vez al Mestalla cuando lo entrenaba, pero me dijo... No es lo tuyo. No es lo tuyo. Entonces, lógicamente, pues no seguí, ya que me lo dijo él. ¿Y sigues al Valencia habitualmente? Sí, sí. ¿Vienes al campo? Sí, también. En algunas ocasiones, otras como la comodidad del televisor. Pero siempre que es un partido importante, procuro ver. ¿Cuál ha sido tu ídolo? Yo, para mí, Kempes. Kempes, también. Para mí, Kempes. Bienvenido al club. Yo, la nieta de Cubells... Yo cuando venía al fútbol era la época de Sol. De Sol. De Kempes. No, de Sol. Que Sol era... Como digo en valenciano, muy templat. Muy templat. Sí, sí. Y nada, Sol y Kempes. Sol y Kempes. Es lo que así recuerdas con más... Futbolistas de, futbolista. De carrocería. De buena planta. De buena planta, muy sí, bien. Sí. Peralto, antes hablabas del Valencia de Luis Aragonés, de aquella sí. temporada inolvidable, la 95-96. Yo, bueno... Fue una temporada espectacular, la verdad. Larguísima. Espectacular, y me marcó y... Y con un poco de miedo lo voy a decir, pero mi ídolo es Peđa Mijatović. Y lo voy a decir siempre, y me da igual que se fuera al Madrid, me da igual cómo se fuera, porque en el campo no he visto una cosa mejor. Entonces, como no he visto nada mejor, yo no he podido ver a Kempes, entonces pues mala suerte. Me he quedado con Peđa y la verdad es que me marcó mucho esa temporada. Fue una pena, ¿no? Porque en los últimos partidos podíamos haber sido campeones, pero bueno, no fue. Y sí que sigo muy ligado al fútbol, soy abonado y bueno, algunos habréis visto mis dibujos en el abrigo de Peral sí. y también soy fundador de Viachers, que no sé si la conoceréis, que sí, es una de las peñas y ahí estamos, dando guerra. Arreu del Món, siempre Arreu hay un valencianista en cualquier sitio del mundo, enviando su mensaje. Bueno, David, ¿tú qué dices? Tú sí que pues, ven a Mestalla habitualment. Sí, bueno, jo tenia jugant al futbol tenia la mateixa mala llet que m'abuelo, però no el seu talent. Ja m'hauria agradat. Tot no pot ser en Mestalla. De fet, don Gregorio, que suposa que va ser mestre teu també. Gregorio Goicoetxea Goldarracena. Sí, pues no, espera, no. Gregorio era un mestre del cole, era el mateix. Sí, el pare Gregorio. Pues, el padre Gregorio, jo estava parlant de Gregorio. Era el que portava l'equip de futbol. Sí, senyor, estem parlant del mateix, el pare Gregorio. Pues recorde que me va a veure jugar i jo li vaig dir, és que mi abuelo era nou i tal, i davanter-se me va dir, va, però te voy a poner de defensa. No li va, eres aixina gran i tal. No tenia talent, tenia passió, però no talent. Mon germà que està per ahí jugava prou millor al futbol que jo. Si me vas a preguntar per un ídol, vull ser original. Soc campista com tot el món de la nostra generació. Jo, a banda de que soc, per a mi Albelda, David Albelda és un paradigma del valencianisme, però a banda jo te diria que mai he vist fer coses com a defensa a ningú com a Ayala. Per a mi és únic. Fabián Ayala. Muy bien. I Pepa, bueno... Pues yo he estado viniendo al fútbol hasta la última temporada de Emery. Ya con la última temporada de Emery dejé el pase porque me aburría sí. soberanamente. Era horroroso. Pero bueno, tengo a mi hijo que viene todos los partidos. Y te hace la crónica luego. Y me hace la crónica. Bueno, veo todos los partidos en la tele porque los ve mi marido, le encanta el fútbol. Tengo un nieto que juega al fútbol ahora en la amistad, dice, de portero, y les encanta a todos el fútbol, muy valencianistas. Y mi ídolo, pues, uno que me ha gustado mucho, ha sido Peđa Mijatović, que por cierto, el día del partido estaba sentado a mi lado. El día de las leyendas. De las leyendas, estaba sentado justo a mi lado. Y yo pues aproveché para decirle, fue una pena usted que se marchara al Real Madrid, pero que coste que la mejor temporada de usted fue la última que jugó en el Valencia. Y me contestó, está usted disculpada. Y mirando hacia atrás, tengo que reconocer que sí, aunque fui campeón de Europa con el Real Madrid, mi mejor temporada como futbolista fue la última en el Valencia.
es cierto. Y Villa. Ah, Villa, claro. Villa, claro. Para mí, vale. Villa también. Ayer fue su cumpleaños, creo, además. Sí. Ídolos. Son tus ídolos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere participar. Yo os iba a plantear, ¿alguna vez os habéis imaginado una conversación, por ejemplo, Rino, con tu abuelo? Y a veces piensas en él cuando ves el fútbol actual o eso, y dices, si estuviera aquí mi abuelo, no sé si habéis tenido esa a nivel... No lo habéis tenido. Tú sí, ¿verdad, Peral? ¿Sí? ¿Pasa el micrófono? Sí, porque como aquí somos también... Nos gusta dar caña enseguida y me estoy imaginando a él teniendo una mala tarde y a veces alguien me estalla, pues nos pasa. Me lo imagino un poco de... Aquí hay que poner a los mejores. Ese pensamiento me lo imagino, ¿no? Y a veces aquí nos gusta que, oye, pues que juegue el mejor, que jueguen siempre los mismos, que los que estén bien. Eso a mí me pasa mucho. Y esa conversación sí que me la imagino con él. ¿Y tú, David? Volví a contarte una cosa, no es imaginaria, es real. Recuerdo que cuando mi abuelo ya estaba, bueno, era ya la demencia esta degenerativa de 80 y tantos de la arteriosclerosis y tal, yo andaba a casa a voltes y mamá me enviaba a portarles el dinar y tal. Y recordé que mi abuelo pues se daba pasecho, pues, pegaba pasechos por el pasillo. El caso es que un día, una vez paraba a vindre y yo estaba llegando la revista del Valencia, de aquella época que incluía una sección, no sé si tú la recordarás, que se denominaba Los hombres que hicieron grande al Valencia. Y vaig a agarrar, obviamente, la que dedicaban a Montes, ¿no? Y yo creo que en aquel momento ella no era muy consciente de res, voy a decir, el tema de la amnesia y tal. Y recuerde que me va a preguntar, si me va a costar, y digo, ¿qué estás llegint? Y le digo, estoy llegint cosas sobre tú. Y cree que él no sabía quién era él. No sabía ya quién era Montes. Cree que tiene esa sensación. Muy bien, pues no sé si no voleu hacer alguna pregunta más, anem a posar el punto final. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Abans que res, bueno, si està José Luis Zaragoza en nom de la Fundació. Unes paraules, José Luis. Un parat de metges també per així, de la cafeaspirina. Sí, caramba, la cafeaspirina en aquella època hizo muchos, muchos milagros. No, nada más agradecer vuestra participación, poder tener la oportunidad de compartir con vosotros estos recuerdos de vuestros antepasados y fundadores del Valencia. Pues la verdad es que nos ha gustado mucho. Y nada más destacar que la Fundación pues sigue luchando con este Fórum Algirós pues por recuperar la memoria histórica del club centenario y que espero que dure muchos años más. Muchas gracias a todos y a vosotros por la asistencia. Gracias.